Las fuerzas ucranianas entregan detalles sobre el hundimiento de una corbeta rusa en la zona del Mar Negro. Como de película, una unidad rusa repele el ataque de un vehículo aéreo no tripulado ucraniano en el frente de batalla. El jefe de la CIA, William Barnes, ha revelado que Rusia ya ha perdido la guerra de Ucrania a muchos niveles y han caído 315 mil militares. Putin responde a estas declaraciones del jefe de inteligencia de Estados Unidos. El gobierno del Reino Unido ha decidido lanzar un misil nuclear por primera vez. Les tengo detalles. Rusia ha logrado avances confirmados con imágenes geolocalizadas cerca de Kopiansk en Kharkiv y en los ejes de Abdivka y en la ciudad de Donetsk. Víctor Orban, presidente de Hungría, se defiende de sus detractores y mantiene su postura, a pesar del sí, al paquete de ayuda militar de Ucrania que le ha destinado la Unión Europea para los próximos años no iniciaremos una guerra pero si alguien quiere intimidarnos responderemos contundentemente fue lo que dijo el presidente de Irán ante las eh, declaraciones emitidas de Estados Unidos después del ataque del domingo a la base de Jordania en Estados Unidos que señala como responsable al gobierno iraní nuevas acciones del SECOM contra los hutíes en el Mar Rojo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere despedir al comandante de las fuerzas armadas Valery Saludny porque ha estado negociando secretamente con altos funcionarios del norte y de otros países occidentales sobre las perspectivas de un alto al fuego para poner fin al conflicto con Rusia fue lo que dijo en las últimas horas un reconocido periodista Estadounidense, ya les cuento más detalles. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Se habla que las fuerzas ucranianas han hundido con drones no tripulados a un buque de la Armada Rusa. Según lo que han dicho en las últimas horas el ejército de Kiev. Dijeron que lo hicieron utilizando drones marítimos en la zona del Mar Negro frente a las costas de Crimea y esto habría ocurrido en la mañana de este jueves. Y luego desató un ataque con misiles en la península anexionada por Rusia en 2014. El barco al cual hacemos referencia con esta información es el Ivanovets, un barco ruso con misiles guiados que tras los hechos sufrió múltiples impactos antes de su hundimiento en el puerto del lago de Donuslav, es lo que está informando la inteligencia ucraniana en las últimas horas. Imágenes nocturnas que proporcionó Ucrania muestran los drones navales acercándose a alta velocidad hacia el barco ruso antes de explotar con el impacto, causando daños importantes al barco. Al final del video, el barco parece haberse hundido con solo la proa sobre el agua. Medios internacionales y analistas dicen que no pueden verificar de forma independiente las afirmaciones de Ucrania y en las imágenes no queda claro cuál fue el barco que fue impactado ni cuándo. El Ministerio de la Defensa de Rusia, el Kremlin y otros funcionarios rusos aún. No han comentado sobre este incidente que supone un revés para las fuerzas navales rusas propiciados por las fuerzas ucranianas mediante la estrategia de emboscada con un gran número de drones marítimos kamikazis que han logrado el objetivo principal de hundir la misilera de Rusia en la península de Crimea. Según la información, al menos tres drones alcanzaron a impactar la embarcación rusa que recibió cargas explosivas que corresponderían, según los especialistas militares, casi a la carga de un misil de crucero, ya que, según los expertos militares, cada carga. Aportaría hasta 500 gramos de explosivos que fueron determinantes para hundir a la embarcación de guerra rusa. Las imágenes son impactantes y muchos aducen que de ser ciertas las imágenes que muestra el ejército ucraniano estaríamos ante una nueva estrategia que estaría implementando Ucrania con la ayuda de la OTAN para destruir a un enemigo superior en el campo naval. Y es obvio que desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, a esta hora, de ser cierto, estarán estudiando qué tipo de represalias se estarán tomando en las próximas horas allí en esta zona. No iniciaremos una guerra. Pero si alguien quiere intimidarnos, responderemos contundentemente. Fue lo que dijo el presidente de Irán ante las declaraciones emitidas de los Estados Unidos después del ataque del domingo a la base de Jordania, en donde allí perdió la vida tres militares del norte en la respuesta que está emitiendo el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en las últimas horas. El comando central de Estados Unidos el Cetcom sigue informando de las acciones de las fuerzas de la coalición allí en el Mar Rojo para defender la navegación comercial de los ataques hutíes en las últimas horas, donde han confirmado el derribo por parte de las fuerzas norteamericanas de un dron frente a las costas del sur de Yemen, exactamente en el Golfo de Adén, donde también dicen que derribaron un buque no tripulado cargado de explosivos en el Mar Rojo. Dos horas de Después dice el SETCOM que derrumbaron dos misiles antibuque que tenían como objetivo impactar contra un buque comercial de bandera de las Bermudas que cayeron sin causar daño en el Mar Rojo. El SETCOM dice que seguirán protegiendo la navegación de los barcos allí en esta zona, donde, pues en los últimos días, ha sido bastante eh, azotada por parte de las acciones de los hutíes contra las embarcaciones comerciales internacionales con afiliación a Israel y con intereses de los países occidentales. En Internet se publicó un video que demuestra el ingenio y la reacción según editores del diario avia.pro hablan de la reacción poco convencional de una unidad rusa que pudo repeler un ataque de un dron kamikaze utilizando un bastión improvisado. El video captura el momento en el que el combatiente se encuentra en una zona forestal e intenta bueno, resguardar su integridad o esconderse del dron que se le acerca. En una situación que parecía casi desesperada, cuando el dron se acercaba lo más posible al caza, agarró una rama que había cerca y con un golpe certero logró derribar la amenaza por su el dron no explotó. Este incidente es solo uno de los muchos ejemplos, según los diarios eh, eslavos y en especial este diario Avia.pro, que dice en el que las unidades militares rusas se enfrentan a estos vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en particular. Ya se habían visto más imágenes en redes sociales en donde se comprueba. Como los combatientes con el distintivo de la llamada Babai eh, esquivó hábilmente el ataque de uno de estos drones después de haber derribado eh, dos más con armas pequeñas. Además, según esta publicación, dice que las imágenes son impresionantes que mostraban a este soldado ruso eh, caminando o, bueno, ah, andando un poco desesperado con la munición lanzada desde el dron hacia su posición y en la de sus camaradas. Los episodios demuestran claramente el alto nivel de coraje y profesionalismo de los combatientes rusos que, en condiciones de alto peligro, son capaces de resistir eficazmente a estos medios técnicamente avanzados. Es lo que dice el diario Avia.pro. El jefe de la CIA, William Burns, ha revelado que Rusia ya ha perdido la guerra de Ucrania a muchos niveles. Uno de los primeras cosas que está diciendo el jefe de la inteligencia del norte es que se conocen las bajas según la estadística de occidente son 315 mil militares rusos y dos tercios de su flota tanques que han quedado destruida o dañada bueno habría que mirar las estadísticas de los rusos de cuánta mano de obra también ha eliminado por parte de las fuerzas ucranianas allí en la línea del el frente pero seguimos con esta publicación de los diarios occidentales en especial las declaraciones que entregó el eh, director de la CIA William Burns Dice que todo ello sin que se haya acercado a su objetivo estratégico de capturar Kiev y conquistar a Ucrania. Hablan de Rusia. Así lo han expresado en un artículo publicado en Foreign Affairs, en el que reconocen que Moscú ha reconstruido también su producción militar, pero su economía ha quedado muy dañada por la guerra. Es lo que está afirmando Burns, que también matizó que esta situación está llevando a Rusia, a la Rusia de Putin a sellar su destino para ser un vasallo de China y convertirse en un país totalmente dependiente de Pekín a nivel comercial y tecnológico. Bueno, habría que preguntar, ¿la zona euro no es también dependiente del norte en esto que está diciendo Burns? Burns sostiene que la estrategia de Putin es seguir golpeando a Ucrania y tratar de sobrevivir a la ayuda que le prestan las potencias occidentales. A juicio de Burns dice que Kiev puede desinflar la arrogancia de Putin con ataques más profundos detrás de la línea del frente de el campo de batalla. Parece que el miedo que existía en Estados Unidos sobre la escalada si Ucrania atacaba en territorio ruso ha desaparecido. Putin podría volver a lanzar amenazas nucleares y sería insensato descartarlo por completo los riesgos de una escalada, pero sería igualmente tonto dejarse intimidar innecesariamente por ellos. Según Barnes, la clave del éxito de Ucrania fue seguir enviándole ayuda estadounidense, pese a que ahora los republicanos del Congreso bloquean el paquete de 60 mil millones de dólares de ayuda para Kiev. ...pidiendo a cambio, pues... Las medidas más duras de Biden para frenar la llegada de migrantes desde México. Que Estados Unidos abandone el conflicto en este momento crucial y corte el apoyo a Ucrania sería un autogol para las proporciones históricas, dijo Pors, Que mantener el flujo de los equipos pondrá a Ucrania en una posición más fuerte si surge una oportunidad para unas negociaciones serias. A decir verdad, las estadísticas que muestran desde el Ministerio de la Defensa de Rusia son distintas y obvio que en un conflicto también se manejan intereses y siempre van a haber dos versiones. Y máxime cuando se está a la espera de los desembolsos. Por ejemplo, el aprobado por parte del bloque militar y el nuevo paquete de ayuda militar y financiero que ha sido aprobado por parte de la Unión Europea, aunque Orban diga que el, la ayuda financiera no va con destino para armas. Eh, con destino para Kiev. Eso fue lo que dijo en las últimas horas y ya vamos a hablar de esto. Recordemos que el director de la OTAN ha dicho que Europa ya tiene conciencia de lo que es contribuir a la defensa en la mira de China o Rusia, cuando si lo vemos en el espectro, Europa no puede deshacerse de China y viceversa, porque son dos mercados muy grandes. Eso sí, como ustedes oyeron, Barnes afirma que Rusia ha construido su producción militar y que no parará en todas las áreas, sin contar su poderío nuclear que supera al poder del norte. Para Barnes, Ucrania puede desinflar la arrogancia de Putin con ataques más atrás de la línea de batalla, algo que queda en discusión porque recuerden que el líder ruso lo ha dicho, que el uso del sistema de misiles de largo alcance desencadenará una acción recíproca y estaría por verse este planteamiento que hace el jefe de la inteligencia norteamericana. Ahora, Sergei Choigu dice que las pérdidas de Ucrania en el frente de batalla es de mil unidades entre bajas y heridos en el mes de enero, mientras que fueron destruidos más de 3.000 equipos bélicos, incluyendo tanques Leopard, lanzacohetes múltiples y sistemas de misiles Patriot. El mes pasado, según este informe, las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques con armas de alta precisión contra puntos estratégicos militares y Choigu asegura que las fuerzas de Moscú siguen reduciendo el poder combativo del enemigo. Por eso les digo que siempre habrá dos versiones, pero ya ustedes son los que sacarán sus propias conclusiones. El periódico TAS trae a colación unas declaraciones que nos suponemos, pues podrían ser como una respuesta a lo que dijo el director de la CIA, William Barnes, en las últimas horas. Escuchen bien lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin, en donde dice que está satisfecho con las armas nacionales que superan a las muestras de la OTAN. Eh, según Putin, Nuestra industria de defensa demuestra un muy buen ritmo y calidad de trabajo, dijo Putin en una reunión con los participantes en Todo por la Victoria. En su opinión, si comparamos el armamento moderno de la OTAN, el armamento del último periodo de la era soviética, en algunos aspectos es inferior pero no siempre, si tomamos en cuenta nuestros armamentos más nuevos, son claramente superiores a todo. Esto es un hecho obvio, señaló Putin, precisó que se refería a equipos misilísticos, vehículos blindados y todo lo que se está utilizando en el campo de batalla. Nos vamos a ir para el Reino Unido, ahí revuelo por, bueno, el anuncio del de lanzamiento de una prueba nuclear por parte del Reino Unido con el sistema Trident, que es una fuerza disuasoria nuclear diseñada por este país y formada por cuatro submarinos cargados con al menos ocho misiles atómicos cada uno, tienen su cuartel general en la costa este de Escocia, en Fastland, cerca de Glasgow, y unos de su submarino siempre está patrullando desde 1969 con el objetivo de estar preparado ante un posible ataque nuclear contra Reino Unido bajo el principio de la destrucción mutua asegurada. Ahora, por primera vez en ocho años, el gobierno del Reino Unido decide lanzar un misil nuclear por primera vez y a tal efecto la Agencia Nacional de Inteligencia Geospacial de Estados Unidos ha emitido la advertencia al transporte marítimo sobre el ejercicio que será ejecutado en el Atlántico desde el submarino HMS Vanguard que se desplaza con 16.000 toneladas de peso. La prueba consiste en el lanzamiento de una ojiva simulada de 60 toneladas y tendrá lugar este domingo 4 de febrero a unos 90 kilómetros de la costa este de la Florida, con un alcance de 5.900 kilómetros, informa el periódico The Telegraph. La última vez que el Reino Unido disparó un arma nuclear fue en 2016, cuando un misil Trident 2D5 se desvió de su rumbo mientras era probado frente a las costas de la Florida. El lanzamiento del misil este domingo será la última prueba antes de que el submarino, que ha costado más de 4 mil millones de euros, vuelva a estar en servicio como parte de la flota de disuasión nuclear del Reino Unido después de haber estado reacondicionado en Plymouth durante 7 años durante una revisión que costó más de 500 millones de euros, dicha reparación que fue de... Cuestionamientos, de polémica, porque se supo que un ingeniero nuclear volvió a pegar tornillos rotos en el submarino en un error imperdonable. El Reino Unido participa por estos días en la coalición liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo para frenar los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra barcos comerciales que se pasan por la zona. Y a principio de esta semana, Grand Chaps. Secretario de Defensa, se reunió con sus homólogos de Defensa y Seguridad Nacional de Estados Unidos para discutir los acontecimientos en la región y de cómo abordar las amenazas compartidas. En una declaración publicada el jueves, Chaps dijo que es completamente inaceptable que la actividad de UTI en el Mar Rojo amenace la libertad de navegación y dañe las economías globales y ponga en riesgo la vida. Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha logrado avances confirmados con imágenes que son geolocalizadas cerca de Kupiansk en Jarkov y en los ejes de Andivka y de la ciudad de Donetsk. Ambas localidades de la región de Donetsk anexionadas por Rusia. En las últimas horas, los sistemas de defensa de antiaérea rusos han derribado seis drones ucranianos Recoge-F. Los artefactos habrían sido interceptados sobre las regiones de Belgorod y Boronezh y Ambras en la frontera con Ucrania. Por otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia cifra en 20 el número de misiles ucranianos interceptados sobre Crimea en la noche del miércoles a jueves. Por su parte, el Estado Mayor de Ucrania sostiene haber causado en las últimas 24 horas más de mil bajas entre soldados rusos y caídos en combate. De acuerdo con el último parte del Instituto para el Estudio de la Guerra, Ucrania habría atacado objetivos rusos en cercanía del aeródromo de Belbek, en Sebastopol, una de las ciudades más importantes de Crimea, en la línea del frente. También están confirmando con imágenes geolocalizadas los avances rusos en el frente de Donetsk, concretamente cerca de Bakhmut, en las inmediaciones de Abdivka y en el suroeste de la ciudad ocupada de Donetsk. En las últimas horas un protagonista que es indiscutible es eh, Víctor Orban, en el que además ayer tuvo la decisión de, de dejar el veto. Para la ayuda a Ucrania a un lado y apoyarla. En ese Consejo Europeo, Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, ha dicho que no se va a enviar dinero de Hungría a Ucrania. Es el mensaje que vuelve a poner sobre la mesa, pero que también le critican haber dado el sí al reciente paquete de ayuda militar por 50 mil millones de dólares que finalmente se aprobó en el Consejo Europeo de este jueves por parte de la Unión Europea como apoyo para Ucrania. Según Orbán, no se contempla que se utilice el dinero de Hungría. Lo ha dicho en declaración. A una radio, a Kossuth, en la que ha subrayado que es su administración, el gobierno de Budapest, que no va a participar en el suministro de armas a Kiev. Dice que el dinero que se nos deben seguirá llegando a Hungría y que nuestro dinero, hablando en nombre de Hungría, no irá a parar a Ucrania. También dice que su país no da dinero y armas y que esos 50 mil millones que se han acordado no van a Ucrania para armas, subrayando que ese paquete de ayuda no está orientado hacia ese sector. Dice que la capacidad armamentística señala que esa inyección financiera de la la Unión Europea estaría dirigida a evitar que el Estado ucraniano en quiebra colapse. Dice que ya se han cumplido dos años de la guerra y que sigue abierta con cientos de miles de personas que han perdido la vida y que tienen que trabajar por la paz lo antes posible. Son las declaraciones de Víctor Orban, primer ministro de Hungría, que ha llevado hasta los límites esa posibilidad de que la Unión Europea, el Consejo Europeo, pudiera aprobar esa inyección para Ucrania para los próximos años y que a esta hora vuelve a decir que esa ayuda no va a ir dirigida a compra de armamentos, dijo el presidente de Hungría con respecto pues, a esta decisión que ha tomado de apoyar el nuevo paquete de ayuda financiera para Ucrania. Bueno, señoras y señores, en las últimas horas, Seymour Hers el periodista Pulitzer, que ustedes se acuerdan, pues cuando hubo las acciones contra la infraestructura, las centrales gasísticas ahí en los Bálticos, eh, propiedad de Gazprom y que nunca se supo qué pasó con esta investigación pero que muchos aducían que podría haber manos occidentales pues efectivamente Seymour Hersh en las últimas horas ha emitido un nuevo informe sobre lo que está pasando dentro de las entrañas del gobierno en Kiev y reveló que Zelensky quiere cesar al jefe de las fuerzas armadas de Ucrania por algunos factores. Eh, bueno voy a ceñirme a lo que es el artículo de las perspectivas de Seymour Hersh con respecto a lo que está pasando allí en Kiev dice que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky quiere despedir al comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania estamos hablando de Valery Saluzi porque ha estado negociando internamente o más bien secretamente con funcionarios del país norteamericano y aliados sobre las perspectivas de un alto al fuego para poner fin al conflicto con Rusia, afirmó, como les digo, el periodista estadounidense Simon Hurst en un artículo que fue publicado. Este viernes, el ganador del Pulitzer señala que fue en la entrevista de Saluzny a The Economics en noviembre pasado donde aseguró que la situación en el frente se encontraba en un punto muerto, lo que dio pie a especulaciones sobre un conflicto con el jefe del Estado. El periodista dice que todo esto se produce en momentos en que hay un renovado interés de algunos miembros de la comunidad militar y de inteligencia estadounidense por encontrar la manera de apoyar una reforma del gobierno ucraniano y los esfuerzos de Saluzny para entablar conversaciones de largo alcance con Rusia. Sobre una solución de la guerra. El funcionario estadounidense al tanto del asunto citado por Simon Harris reveló que el primer paso de este proceso sería presionar a Zelensky para que acabe con la corrupción y realice una seria auditoría sobre todo el gasto público en Ucrania. El autor recuerda que el director de la CIA voló secretamente a Kiev el año pasado para advertir al presidente ucraniano cara a cara que Washington era consciente de su corrupción personal y de su falta de voluntad para despedir a docenas de funcionarios señalados por bonos y conocidos profundamente que estuvieran involucrados en el desafío de fondos de defensa a cuentas personales. Según este artículo, la fuente también del periodista añade que la estrategia que ha evolucionado en torno a expertos sobre la burocracia militar y la inteligencia y que cuenta con el apoyo de la industria... Privada, prevé un apoyo sostenido de Saluzny y reformas que conduzcan al fin del gobierno actual de Zelensky. El funcionario detalló que el nuevo plan requiere de consultas de formación de ucranianos patrióticos y realistas claves. Mientras los riesgos de una reforma de este tipo es que haya filtraciones a la prensa e intentos de los corruptos atrincherados en la política estadounidense de comida gratis para descarrilar el proceso. Según las declaraciones, Zelensky estaba al tanto de que Saluzny mantenía conversaciones con Occidente, pero vaticinó el el fin del presidente si opta por seguir su curso con el ejército, el mismo que está a favor del general y tendría un motín entre manos, fue lo que aseguró en las últimas horas el periodista norteamericano